Buenas tardes. Lucía, procedencia. Cuenta con 5 minutos de asamblea. Gracias, presidente. Yo pienso que 5 minutos son pocos para hacer conocer las realidades de las diferentes provincias, en este caso de la provincia fronteriza del sur. Precisamente como una respuesta a la realidad, esta Asamblea Nacional aprobó la ley para prevenir y erradicar la violencia. Señor secretario, ¿fue el audio de la asambleísta presencia? Presidente, sufrimos la desconexión. Hola, de la asambleísta presencia. Al momento ha vuelto a conectarse y está lista para seguir su intervención. Les decía que ya lleva esa normativa 5 años sin vigencia, pero como tal, lo dice el informe, que este debate el día de hoy, en la evaluación que se ha venido realizando, esta normativa se ha evidenciado el poco acceso a la justicia, a la inequidad y a la desigualdad para su aplicación. Aquí las falencias en el interior de la justicia especializada y el desinterés por aceptar a la violencia de género como una realidad que acongoja a cientos de mujeres en cada rincón de la patria y que hoy podemos ser ese soporte de aliento para seguir adelante en una sociedad más justa, más equilibrada e igualitaria. Yo coincido con la asambleísta Garzón, en la cual es evidente que se necesita una política pública, pero efectiva, con recursos que se puedan aterrizar en cada comunidad. Aquí debe haber un compromiso con toda la ciudadanía, con todos quienes somos parte de este sistema integral. Así que desde nuestra parte pienso que debemos estar vigilantes cuando vemos, cuando nos indica la encuesta nacional sobre las relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres. Por ejemplo, en el caso de Loja, mi provincia reporta el 67% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia durante su vida. Y si consideramos que el promedio nacional es el 65%, esto significa que en el caso lojano es alarmante. Esta provincia fronteriza ocupa el puesto terciavo de las 24 provincias. De acuerdo con la misma encuesta, la provincia de Loja es la quinta con mayor proporción de violencia en el ámbito laboral a lo largo de la vida de una mujer, aquí considerando mujeres mayores de 15 años con un porcentaje del 24%. De igual forma, también la quinta provincia con mayor proporción de violencia gineco-obstétrica, ya que cuenta con un porcentaje del 59.7%. Datos alarmantes. Yo pienso que aquí probablemente se debería fijar un tiempo periódico en que tenga que realizarse este tipo de encuestas por parte del INE, en periodos de tiempo corto, quizás cada 3 años, para evaluar el trabajo de toda la administración pública, porque es un problema público y social. Y esto lo digo porque a mí en lo personal me gustaría saber cuál es la situación al día de hoy en mi provincia y poder verificar si existe un retroceso en la violencia contra las mujeres o por si es el contrario, esta se ha incrementado. Y es que en Ecuador una mujer es asesinada cada 32 horas y año a año esta cifra va en aumento. Solo por citar, señor presidente, en el 2019 el porcentaje promedio de muertes diarias de mujeres era del 0.41. Para el 2020 aumentó en 0.45, en el 2021 a 0.62. Señor presidente, mientras estamos conociendo este informe, está ocurriendo un femicidio. Así que, señores y señores, el Ecuador necesita respuestas y acciones concretas, urgentes y eficientes. Desde mi función fiscalizadora, desde este espacio, estaremos vigilantes que se cumpla con la lucha de las mujeres que nos antecedieron por ocupar espacios dignos para que esta sociedad y juntos podamos seguir caminando juntas. Desde este espacio, señor presidente, colegas asambleístas, quiero decirles que este 8 de marzo
tenemos que seguir bregando, tenemos que seguir vigilantes para que estos derechos se cumplan y se vean plasmados en todos los espacios de política y también dentro de la familia. Así que estas son mis palabras, señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano.